manzana, 8 por un billete. Aquí con los hermanos para predicar la palabra del Señor. Mi agradecimiento al pastor Elías González y al presbítero Mario Agüero y a la iglesia consagrada de Cristo. Dios le bendiga. Vamos a abrir la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Reitero, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén y amén. Será tu Biblia en este momento. De la vuelta a la hermana, al hermano que está atrás de ti, y díselo esta palabra: Cristo viene pronto. De la vuelta, al hermano que está detrás de ti, dígale: Cristo viene pronto, prepárate. Si quieres salir de tu asiento, vaya junto a ese hermano que tiene, aleluya, conocido tuyo. Vaya, sal de tu asiento, vaya y llévale este mensaje. Dígale: Cristo viene pronto. Aleluya. Cristo viene pronto. Él viene, oh maravilla, te rebecondará, bachere, que te rebecondará, bacharás. Yo estoy sintiendo al Espíritu Santo de Dios que me dice esta noche aquí: Él viene pronto, aleluya. Él dará, bachará, capará, bacándará, bacharás. Levanta tu mano al cielo ahora, glorifica su nombre ahora. Si es verdad que Él viene pronto, levanta tu mano y glorifica su nombre ahora. Aleluya, 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 aleluya. Oh, levanta tu mano al cielo, glorifica su nombre por un momento conmigo ahora. Aleluya, yo siento el Espíritu de Dios esta noche aquí. Aleluya. Oh, maravilla. Y te rebecondarabasharakandarabasharas. El ambiente se está cambiando esta noche aquí. Usted puede gozar esta unción de preparación esta noche. No importa cuánto tiempo duró la coordinación, lo importante es que el Espíritu Santo de Dios está trabajando esta noche aquí. ¡Aleluya! Levanta tu mano y se renovado ahora. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Arraba shereco perebeca para bashereco perebecas. Arraba caparaba shereco perebeca para basharas. Yo estoy sintiendo al Espíritu Santo avivando este ambiente ahora.
ya empezó a manifestarse. Es para seguir vivo este ambiente. Este es imparable. Si Dios habló que este iba a ser de bendición, ya empezó ahora. Aleluya. Da un abrazo a tu hermano que tiene al lado ahora. Dígale: Cristo viene, y tome el asiento ahora. Aleluya. Aleluya. Oh, maravilla. Tarabasere coperebe catarabasharaka parabacas. Teiko perebe catarabasharaka tarabasharas. Aleluya. 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 Oh, maravilla. Aleluya. 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 Tome el asiento, por favor. Este es imparable. Aleluya. Miren su Biblia nuevamente acá. Aleluya. La Biblia dice, la palabra del Señor, Apocalipsis, la que habíamos leído, capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén los que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya, las palabras de Dios. He aquí, vengo pronto, retén los que tiene. Dios había dado a un hombre en un momento muy difícil de su vida. Encontramos el escritor de esta Biblia, de este libro llamado Apocalipsis, libro de la revelación. Yo quiero que todo el mundo esté mirando esta noche. No se distraiga por nada, por favor. Aleluya, no voy a ocupar mucho tiempo acá. Aleluya. San Juan, el teólogo o el apóstol amado, escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente en el año 85, 86 o 90 años después de la muerte y resurrección de Cristo. En esta parte encontramos que Dios había dado un libro llamado el libro de la revelación. Un discípulo convertido en un apóstol poderoso que había pasado su juventud en el ministerio terrestre con Jesús. Había pasado los momentos más difíciles, aleluya, de la persecución romana de aquel entonces, aleluya, y de parte de los judíos, los judaizantes de la religión judía. La Biblia, la palabra del Señor, relata acerca de la severa persecución que la iglesia había pasado en los hechos de los apóstoles. Un hombre que por predicar el evangelio había sido sacado a golpe de puño, apedreado, aleluya, sacado como un delincuente fuera de la ciudad, y murió mirando hacia el cielo, contemplando a Jesús a la derecha del Dios Padre. Aleluya, y a Dios y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre su vida. Dejó una historia marcante, que era una persona elegido para llevar el evangelio con poder. Y aun cuando su sangre chorreaba sobre la tierra, levantó las manos al cielo y miró el cielo y dice: Padre, encomiendo en tu mano mi espíritu. Un hombre que después de haber sufrido, aleluya, su final fue feliz cuando le vio a Jesús diciéndole: bienvenido a tu morada eterna en el reino de los cielos. Encontramos un hombre traspasado a espada, aleluya, por causa de predicar el evangelio de Cristo. Este hombre, según la historia, Juan el apóstol, había pasado también por estas persecuciones. No fue traspasado a espada. Según los historiadores cuenta y dice que Juan el teólogo o el apóstol amado lo habían agarrado y lo habían echado en un tacho de aceite caliente. Alguno dice que ha perdido sus dos ojos. Otro dice, aleluya, que no perdió por completo. Perdió tan solamente el ojo izquierdo. Aleluya, mirando a los enemigos, con la persecución había pensado que había puesto un punto final a la historia
y al ministerio apostólico de Juan. Aleluya. Después de haber salido de aquel tacho, empezó con el mismo dinamismo de siempre, con la misma capacidad de siempre, levantar las manos al cielo delante de los judíos, delante de los romanos, y decir: no me avergüenzo yo por este evangelio. Fui testigo ocular de Cristo y llevaré el evangelio aunque me cueste la vida, aunque me arranque la cabeza. Yo voy a seguir predicando el evangelio. Aún en el momento de mi muerte diré: Cristo es salvador del mundo. Mirando los enemigos que no pudieron con él, aleluya, él no negó la fe. Le agarraron de esa severa persecución y de esa tortura que había pasado. Lo llevaron en una isla llamado la isla de Pasmo. Allí dijeron: allí vamos a dejarles, vamos a destinarle y vamos a poner el último capítulo a su ministerio, el último capítulo a su vida, y jamás, nunca más hablará de Cristo. Cuando por la noche se encuentra con las fieras y de día con la tristeza, cuanto al atardecer la amargura invade su alma, de seguro que Juan va a negar el evangelio que predica, se va a olvidar de Cristo, quien lo llamó, aleluya, y va a negar la fe que tiene. Y aún así, en esa vida, aleluya, un hombre destinado para la muerte, destinado para el sufrimiento, cuando los enemigos del evangelio dijeron: punto final a su vida, punto final a sus libros que había escrito, porque antes de ser lanzado en la isla de Pasmo, ya había escrito San Juan, miren por mí, San Juan, primer libro de Juan, segundo libro de Juan y tercer libro de Juan. Se va a olvidar de toda la carta que había escrito, se va a unir a nosotros y va a renunciar el nombre de Cristo. Y cuando los hombres dijeron: el último capítulo para su vida, este hombre solo, abandonado, escuchó una voz que le hablaba, una voz como una fuerte corriente de agua que traspasó su ser interior. Y cuando todo lo había dicho, último capítulo, el Señor lo llama por su nombre, y cuando se dio la vuelta, la gloria del Espíritu de Dios vino a su encuentro, lo toma con poder, lo arrebata al cielo y le dice: recién empieza el capítulo en tu vida, recién ahora empieza el libro. Y ahí ese es el momento. Dios lo había dado el libro apocalíptico, apocalipsis de la revelación que esta noche estamos leyendo en este lugar. Quiero decirle esta noche, aleluya, las adversidades, los problemas, los momentos difíciles, la amargura, la persecución, nunca va a poner punto final a nuestra vida sobre la faz de la tierra, porque quien tiene el gobierno de los cielos, de la tierra, es el capitán de la iglesia. Aleluya. La iglesia es un grupo de personas compuesta por hombres y mujeres, aleluya, denominado vencedor. La palabra iglesia en griego significa eclesia. Llamado de un grupo grande a un grupo pequeño, para marcar diferencia según la vivencia y el poder que actúa a través de este grupo de personas. Mira, la Biblia, la palabra del Señor, habla acerca, aleluya, de los tipos. Miren, hermano, esta noche quisiera hablar de la historia, aleluya, de la iglesia un poquitito, y del tipo de la iglesia. Acá están los profesores,
la tipología, aleluya, de la iglesia. La iglesia fue fundado por Jesús en su ministerio terrestre. Después de su resurrección, Jesús había dicho: he aquí os doy poder y autoridad, vayan y prediquen el evangelio. Lo que a mí se me ha entregado, lo que a mí se me has dado, he aquí yo doy a vosotros. Yo tengo poder en el cielo y también tengo poder en la tierra, y aquí se la doy. Vaya por todo el mundo y predica el evangelio, y estas señales os acompañarán. En mi nombre echarán fuera demonio. En mi nombre hablarán nueva lengua. En mi nombre, si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Cuándo tiene ese poder esta noche? ¿Cuándo siente esa gloria, ese poder, esa delegación de Jesús para nosotros? Yo siento esta autoridad de Dios esta noche aquí. Quisiera decirle a la iglesia por el cual me refiero, el grupo de personas, aleluya, no es una organización religiosa, no. No es una organización, aleluya, compuesta por hombres comunes, no. Sino es una organización compuesta por hombres que tienen la delegación, el poder de Dios, el dominio en la tierra y también en el cielo. Estos ministros que están sentados aquí no son comunes, son poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Y cada ser humano que bajó en la agua bautismal recibió el Espíritu Santo cuando creyó, no son comunes, sino poderosos en Dios para destruir fortaleza. Mira el mundo incrédulo, mira por la iglesia como un bando de personas, aleluya. Algunos nos llaman locos, otros nos llaman, aleluya, fanático. Otro nos llama, aleluya, prostetante. Aleluya, otro nos llama como un bando de personas que no tiene dirección en la creencia. Pero allá del cielo Dios te mira. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que confiesa su nombre, a los que creen en su nombre, se le dio poder de ser llamado hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Mira a tu hermano esta noche y diga: tú tienes la cara de tu padre. Aleluya, mira a tu hermano, tú tienes la cara de tu padre, tú eres hijo de Dios, y en el mundo somos representantes de Dios en la tierra. Tú no eres común, tú no eres fanático, tú no eres prostetante, tú eres representante de Dios en la tierra. Aleluya. Oh, representante de Dios en la tierra. Mira por la cara de tu hermano y empieza a mirar a Dios esta noche. Mira por la cara de tu hermano. Mira a Dios a tu lado allí sentado. Aleluya. Aleluya. Hay muchos tipos, tipología de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero de entre los muchos, quisiera sacar algunos esta noche, como dos, tres. El tipo de la iglesia sobre la faz de la tierra, lo que fue en el Antiguo Testamento, capítulo 5 versículo 24 del libro, aleluya, de Génesis, el principio de todas las cosas. La Biblia habla acerca de un hombre que se llama Enoc. Digan conmigo: Enoc. Más fuerte. Aleluya. La Biblia habla de ese hombre en una generación perversa, pecadora, cuando toda la gente se escandalizaba por aquello que servían a Dios.
lo miraban con ojos de desprecio. Y decía: mira, hay unos de los fanáticos. Ahí en el capítulo 6 dice: y cuando los hombres empezaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, miren por mí esta noche, mira, escucha esta palabra, eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Volviendo ahí en el capítulo 5, 24, encontramos la Biblia diciendo de esta manera: y caminó Enoc con Dios, y de repente desapareció, porque lo llevó Dios. Un hombre que no ponía oído a lo que la gente decía, fanático. Él decía: gracias, Padre Celestial. Mi fanatismo me lleva a una relación contigo. Cuando la gente lo observaba y decía: no es más tiempo de adorar a Dios. Mira que aún los hijos de los de Dios se ha multiplicado y se ha contagiado el pecado de las hijas de los hombres por los hijos de Dios. Y tú estás adorando en la generación perversa y pecadora. Este hombre levantaba las manos al cielo y decía: aunque todo te deja, aunque todo te abandona, yo te voy a hacerte fiel, Padre del cielo. Y encontramos la Biblia diciendo: caminaba este hombre en un día menos esperado. La raza se había corrompido. Los hombres se habían derribado de su firmeza de buscar a Dios. Y en ese tiempo este hombre caminaba con Dios. Y cuanto más caminaba, más estaba cerca de Dios. Hasta que Dios del cielo dice: basta tu trayectoria en la tierra, ven junto a mí, hijo mío. Y se la llevó Dios en el cielo. Quiero decirle, este acontecimiento que tenemos escritas en este libro, aleluya, son tipos, o es tipo de lo que cualquier momento va a ocurrir sobre la faz de la tierra. Mientras hay contaminaciones, mientras el pueblo se olvida de Dios, mientras que el gobierno, los gobernantes son corruptos, mientras que la gente se corrompe y no tienen temor a Dios ni piensa devolverse a Dios, hay una iglesia sobre la faz de la tierra compuesta por hombres y mujeres que va a ser desaparecido en un instante, como desapareció en Noé. Aleluya. Cuanto más en las universidades se reciben y son ateos que buscan la forma y la manera de cómo negar la existencia de Dios, hay un pueblo que se llama evangélico, aleluya, iglesia de Cristo en la tierra, que por más que la gente querrá negar la existencia de Dios o quieren negar, de rodillas sabe, bajo una experiencia personal, que Dios existe en el cielo y también en la tierra. Porque si hay algo que vivimos, es la presencia de Dios en nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! ¿Saben por qué? Miren por mí esta noche aquí. Porque este pueblo, perdón, este grupo compuesta por hombres y mujeres que se llama iglesia, no tiene una vida propia. Mira, no tiene una vida propia. Tiene una vida espiritual que se llama Espíritu Santo de Dios. La vida del cuerpo de Cristo se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se aparta del cuerpo, el cuerpo está muerto. Por eso retén lo que tiene esta noche. Asegúrate por él esta noche. No permita que te abandona, porque en breve sonará en la trompeta. Aleluya. Yo siento una autoridad de Dios esta noche aquí. Levanta tu mano al cielo conmigo, por favor. Tarabasharas, catarabasharas.
Usted que tiene, aleluya, ya el privilegio de ser bautizado con el Espíritu Santo, levanta tu mano y glorifica su nombre ahora. Habla de ese misterio, de esa lengua que el Señor da. Aleluya. Oh, maravilla. Tarabasharaka, tarabasharas. ¿Sabes por qué hablamos en lengua? Uno, porque la lengua angelical es regalo de Dios. Segundo, Pastor Abraham, en el cielo no vamos a hablar castellano, portugués, guaraní. En el cielo vamos a hablar lengua angelicales. Empieza a usar tu lengua esta noche. Empieza a ejercitar ahora. Tarabasharaka, tarabasharas. Este congreso se va a llenar de gloria esta noche. Aleluya. Oh, maravilla. Tarabasharaka, tarabaka, tarabasharas. Ya empezó el fuego esta noche aquí. Terrebeka, tarabasharaka, tarabasoka, tarabasharas. Aleluya. 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 Oh, maravilla. Aleluya. Mira. Aleluya. Mira esta noche aquí. Aleluya. Segundo, tipología de la iglesia. Encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1. La Biblia empieza a decir de esta manera: al caer la tarde, ya pasando el día, vinieron los ángeles. Escucha ahora, en la casa de Lot. Y Lot, cuando lo vio a los ángeles, se arrodilla y le dice: bienvenidos. A la palabra que traía los ángeles de Dios, la última palabra en Sodoma y en Gomorra fue lo siguiente: Lot, hemos sido comisionados para destruir a Sodoma y también a Gomorra. Y el día pasó, llegó la noche, y cuando los hombres corrompidos, homosexuales, lesbianas y todos los depravados de esas ciudades grandes vinieron en la noche y empezaron a golpear la puerta y dijeron: Lot, ábranos para que conozcamos a esos visitantes. Lot fue un hombre amante de las cosas de Dios, de sus obras, que cuando vio que la puerta estaba cayendo por los golpes que le daban, sale y dice: vecinos, amigos, por favor no hagan esos males. Estos son hombres que Dios ha enviado en mi casa. Yo tengo hijas que todavía no ha conocido varón, y yo la voy a sacar afuera para que los conozcan. Y los hombres de tan corrompido que estaban, miren por mí, obrero, esta noche, por favor. De tan corrompido que estaban, dijeron: no queremos mujeres, queremos esos enviados que tú dices, enviados de Dios. Traiga que les conozcamos. Oh, aleluya. Jesús habló de ese tiempo en su ministerio terrestre. Aleluya. Y empezó a advertir. Se acordó por Lot, se acordó por su esposa. Y dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Esos días viajando, aleluya, en una ciudad cercana, aleluya, Asunción, enfrente de mí estaba, aleluya, dos varones. Yo veía, tenía su músculo, usaba esas camisas apretadas. Y cuando empezaron ese viaje profundo a dormirse todos los pasajeros, estos dos sinvergüenzos se abrazaron. Y ahí dentro del ómnibus empezaron a besarse unos al otro. Aleluya. Esa intimidad,
le hizo perder la vergüenza a los que lo mirabas. Y yo, hermano, me llegó allí, aleluya, una rabia santa al mirar por estos varones. Y le dije al Señor: Señor, dame la autoridad para reprender esto pervertido. El Espíritu de Dios me dijo: así será la venida del Hijo del Hombre. Tarabasharaka, tarabasharas. Aleluya, homosexuales por toda parte. Ese día yo miré a un doctor que quería justificar este pecado por el cual el juicio de Dios se derrama sobre la raza humana. Y dice que el homosexualismo es de nacimiento, porque hay varones que nacen con hormona de mujer, con más hormona, así como nacen las mujeres. Por eso cuando va desarrollándose, aleluya, empieza, aleluya, a crecerse, taparte la nalga, aleluya, y empieza a hablar como mujer. Y yo miré, y miré la Biblia, y la Biblia me dice que Dios creó en el principio hombre y Dios creó mujer. Aunque la ciencia humana querrá desmentir esta verdad bíblica, esta noche hay un pueblo lavado con la sangre de Jesús que va a refutar esta doctrina diabólica y va a decir: aleluya, lo que son de Cristo marcará diferencia sobre la faz de la tierra, y dirá: el pecado de lesbianismo, de homosexualismo, ¡fuera! ¡Oh, aleluya! Mira, hermano, pero el peligro no está allí, en la gente sin conversa. El peligro está cuando estos pecados quieren entrar en la iglesia santa, inmaculada, comprada con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, cuando le preguntaron a Jesús el fin de los tiempos, Jesús primero no empezó a hablar de la guerra, del hambre. Jesús primero no empezó a hablar de los terremotos. Jesús empezó a hablar y decir, aleluya, capítulo 24 del libro de Mateo. Aleluya, miren bien para que nadie os engañe. Yo quiero que la iglesia levante su mano conmigo. Diga: mirad bien para que nadie os engañe. Mira a su hermano, dígale: mirad bien para que nadie os engañe. Esta palabra, mira bien para que nadie os engañe, quiere decir que habrá espíritu engañador y doctrina de demonio que buscará la forma y la manera de cómo justificar el pecado. ¿Escuchó? ¿Entiende? Espíritu de demonio. Hermanos, en Paraguay, todavía, cuando miramos a una hermana cortar el pelo, ya es un pecado, aleluya, de mucha, aleluya, altura, de una alta altura. Pero esos días yo estaba mirando, aleluya, un videoclip del Centroamérica, y yo veía en ese videoclip personas que son homosexuales cantando en la plataforma, aleluya, música o cánticos que se canta en la iglesia. Mira, hermano, Jesús habló de este tiempo. Jesús habló una advertencia que se necesita para refutar, para poner frente a este ambiente que se viene. Necesitamos compromiso, hermano, con Dios y con su palabra. Necesitamos compromiso con la enseñanza de la Biblia. La iglesia no camina por bla bla bla. La iglesia no camina por profecía. La iglesia no camina por un salto y zapateo, no.
La iglesia no camina si Dios te dice así, no. La iglesia camina por la Biblia, el registro eterno de Dios, por el cual se tiene que regir los santos. Porque hoy un homosexual puede estar profetizando acá, y todo el mundo es un profeta, y le pone la cabeza, mentiroso. El que no trae esta palabra es anatema. El que no camina por esta palabra es anatema, es maldito. Porque ella es el registro que nos lleva al reino de los cielos. Espíritu de engañadores y doctrina de demonios. Quiero dejar entre paréntesis esa palabra después para tocar. Doctrina de demonios, miren por mí. Aleluya, tipología de la iglesia. Capítulo 2 de Reyes. Aleluya, el versículo 12. La Biblia dice de esta manera. Habla acerca de un profeta llamado el gran profeta Elías, que Dios lo había arrebatado un poco antes del juicio que entregó en las manos de Eliseo, profeta, en vez de él. Aleluya, entregó en la mano de Jehú, el que iba a ser rey, aleluya, en Israel. Entregó también el juicio en la mano de Asael, rey de Siria. Y un poco antes de ese juicio, yo quiero que todos me miren esta noche acá. Dios lo arrebata a este hombre. Aleluya. ¿Cómo estaba el pueblo? Miren por mí esta noche. El pueblo, la historia fue tan trágica. No se trataba del pueblo, aleluya, montano, que no conocía a Dios. Se trataba del pueblo que antes conocía a Dios, pero que ahora, a través de los tiempos y de ver tantas suciedades en el gobierno mismo de Israel, por un rey corrupto. Segundo, por los sacerdotes que se había vendido. Tercero, por los profetas que también había sido comprado por el rey y por la reina. No se preocupe, hermano, que ya voy terminando esta noche. Aleluya, quiero que todo escuche acá. La Biblia dice que ese tiempo fue un tiempo muy crítico para uno que decía: yo tengo palabra de Jehová en mí y voy a entregar la palabra que Dios me ha dicho, como Ananías, cuando fue llamado delante del rey Josafá y acá, cuando le estaba trayendo, levantó la mano y dice: vive Jehová y vive mi alma, toda la palabra que Jehová ha puesto en mi boca, eso sí voy a entregar. Para estos tipos de profetas, la historia era tan triste, porque no tenía privilegio. Mire, mire, hermano, mire esta noche acá. No tenía privilegio en la mesa del rey, en la casa del rey, ni tampoco era condecorado por la reina. Eran gente despreciado, que se tenía como fanático de la edad de la piedra, legalista. Y ese fue el tiempo que Dios le habló al profeta Elías y le dijo: levántate, Elías, y vaya y diga acá, aleluya, que ya el cielo se cerró y que no va a llover más sino por tu palabra. ¿Qué le quiero mostrar en esta parte de la Biblia? Justamente el pecado de la mezcla que sucedió ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando Dios había levantado a Enoch. Miren por mí. Aleluya. Este tiempo, hermano, mira. Aleluya. Era un tiempo que el pueblo claudicaba en dos pensamientos. Uno decía: al final, ¿quién es Dios? ¿Es Baal? ¿Es Acera? ¿O es Jehová? Y venía esos profetas vendidos y decía: usted puede servir a Baal, usted puede servir a Acera, y también usted puede servir a Jehová. Pues el tiempo rígido pasaron, y estamos en un tiempo moderno donde toda la adoración que hacemos llega en el trono allá al cielo. Porque si vos te vas por este camino y aquel se va por el otro camino, al fin y al cabo todos vamos a llegar a Dios.
Hermano, el mismo mentira. Aleluya. La misma cosa que sucedió antiguamente, este tiempo está sucediendo en el día de hoy. ¿Y dónde, hermano Marco? Ya no es más en el mundo sabe. Aleluya, muchas veces dentro del pueblo cristiano. Da un codo a tu hermano y diga: Jehová está hablando contigo. Da un codo ahora. Diga: Jehová está hablando contigo. La mezcla trágica, donde ya no se sabe más quién es de Dios y quién es del diablo. Ya no se sabe más quién se va al cielo. Perdón, hermano, ese sí se sabe. Aleluya. ¿Quién se convirtió de su pecado o quién todavía está en el pecado? ¿Saben por qué? Para sacar esa palabra que dejé entre paréntesis. Porque hay una doctrina que se llama doctrina de demonio, parecido a la doctrina de Cristo. Es muy parecido, hermano. ¿Por qué es muy parecido? Mira, al amor, aleluya, el amor es parecido con la pasión, hermano. Aleluya, es parecido, pero no es. El amor sobrepasa todo. Aleluya, la pasión, aleluya, cuando encuentra un obstáculo se queda allí. En el buen sentido, la pasión. Aleluya, el diablo es profesional en tergiversar cosas y en hacer creer a la gente que también teniendo esa cosa parecida, también ya tiene todo. Y lo más lamentable, hermano, que la iglesia está viviendo ese tiempo. Aleluya, gente que no tiene compromiso con Dios. Aleluya, es como aquel hombre que viene y se quiere acostar con la mujer sin tomar, aleluya, compromiso de casamiento. Así hoy en día la gente quiere vivir con Dios. Está en la iglesia hasta que se le diga su pecado y después ya deja y dice: me busco otra iglesia, porque esta iglesia es fanático, es legalista, acá yo no voy a hacer nada, me voy a otra iglesia. Y como hay iglesia para cualquier tipo de gente, esto sinvergüenza encuentra la iglesia donde congregarse. Mira, hermano, gente sin compromiso. Sin embargo, el evangelio genuino, cuando la iglesia empezó a crecer, cuando la iglesia empezó a tomar dominio sobre el mundo, la gente decía a un Pedro: aleluya, niega a tu Cristo y te vamos a devolver tu vida. Vení a ser parte con nosotros. Pedro lo miraba y decía: bendito sea mi Cristo que nunca me falló. Y si Él sufrió en la cruz, aleluya, parado, aleluya, yo prefiero sufrir más que Él. Era un hombre de compromiso. Mira, hermano, y este compromiso la estaba perdiendo. Uno se enoja con su pastor y se busca otra iglesia. Aleluya. Uno su pastor le reprenda. Aleluya. Y se busca otra iglesia. Mira, cristiano que va a entrar en el cielo tiene que ser convertido primero en su carácter y después, aleluya, cuerpo, alma y espíritu. Lo lamentable, hermano, pero esa es la realidad. Pastor Elías, yo voy a decir todo esta noche aquí. Aleluya, en Asunción ese día yo estuve predicando. Tuve un culto, ese culto pentecostal allí. Todo el mundo saltando, hablando en lengua. Yo cansado me fui en el baño allí. Cuando llegué en el baño, aleluya, me siguió un joven. Tenía esos cabellos así de largo. Anteriormente se usaba cabello largo, pastor. Y ahora se usa ese cabello que se moja nomás, se pone giel, no se peina. Para eso soy Yaboray, hermano. Aleluya. Este hombre se fue tras mío en el baño y me toca así la espalda y me di la vuelta y me encontré con él. Su bolsillo, tenía un bolsillo así de 15 bolsillos por ahí. Aleluya, esos pantalones rapero, montano. Y me dice: hey, pastor, está pura, este es tu mensaje.
tremendo, pureto tu mensaje. Hasta casi me hizo llorar. Esa expresión que se usa hoy en día. Yo le miré y le dije, la primera vez que venía a la iglesia, amados, gracias a Jesús. Ay, mírate, yo soy obrero acá. Soy cantante en esta iglesia. Mira, hermano, gente sin compromiso, que se viste como se visten los mundanos, camina como caminan los mundanos, no le interesa, habla como hablan los mundanos. Sin embargo, mi Biblia dice, lo que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Ese de Cristo Jesús, el Rey del Cielo. Ese es de Dios. El que era Cristo anda como Cristo anduvo en la tierra, camina como Cristo andaba. El que era Cristo se viste como Cristo se vestía. El que era Cristo habla como Cristo hablaba. El que era Cristo, su mirada, su forma de ser, habla que tiene el Espíritu de Cristo en su vida. Lo que son de Cristo, levanta y glorifica a Dios esta noche. Solamente los que son de Cristo, levanta su mano al cielo ahora y da un gloria santo al Señor esta noche. Aleluya. Vamos a mirar los que son de Cristo esta noche, glorificando a Dios ahora. Aleluya. Aleluya. Así parado voy a terminar mi mensaje esta noche. Escucha ahora. Tres tipologías de la iglesia. Ahora tres identidades que tiene la iglesia. Mira a su hermano ahora y diga, si tú no tienes esta identidad, aleluya, no estás relacionado con él. Dígale a tu hermano esta noche, si tú no tienes esta identidad, no estás relacionado con él. Pastor Elías, y hoy José Uyá, ¿verdad? Aleluya, mira aquí. Yo no soy un predicador de predicar fuerte, hermano. Todo el mundo me conoce. Hasta por ahí ya dice que ya soy un predicador, eso medio montano. Y no, hermano. Aleluya, vive Jehová y vive mi alma. Con este mensaje llegaré al cielo. Aleluya. Por pasar una mano amiga a quien necesita. Por ayudar a quien caído. Aleluya. No es porque yo estoy en su pecado, querido. Yo comparto con todos, predico en toda la iglesia, gracias a Dios. La iglesia moderna y la iglesia fanática. Aleluya, nunca miré, aleluya, obstáculo, pero siempre hablé palabra de Jehová. Nunca mentí al pueblo, Dios es testigo. Aleluya, siempre prediqué lo que Dios ha puesto en mi boca. Yo no soy ese predicador que predica según la gente. Yo soy ese predicador que predico según lo que me dice Dios. Si me voy en una iglesia que no es de doctrina, escucha. Si Dios me da amor para predicar, yo predico amor, hermano. Pero si Dios me da para predicar doctrina, predico doctrina. Y eso no quiere decir que yo estoy contaminado con ellos. Comparto con ellos, predico a ellos, pero predico lo que Cristo me ha dado para predicar. Aleluya. Es importante muchas veces defender nuestra personalidad así cuando hay mucha gente, ¿verdad, hermano? Agarrar esa lengua mentirosa y pisar y decir, bendito sea Dios que todavía no me contaminé. Aleluya. Mira, hermano. Aleluya. Estamos en un tiempo de una mezcla trágica. Que también esa mezcla hay en la iglesia, en nuestra iglesia. Creemos que la santidad, miren por mí aquí. Creemos que la santidad es cabello largo y pollera larga. También eso es nuestro problema. Aleluya. Hay dos verdades, aleluya, peligrosas: el extremismo, el conformismo. Inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha sería salir del evangelio de Cristo Jesús. Tomar bien y llevar, aleluya, bien recto y derecho hasta llegar allá en la patria celestial. Eso está en el agrado de Dios. Y muchas veces victoriamos y exaltamos a la persona porque según vive nuestra costumbre. Pero es un embustero mentiroso.
Aleluya, persona sin temor que habla por todo el mundo. Ni la suegra se escapa de él. Y lo exaltamos y decimos porque es de santidad. Mira, hermano. Aleluya. Ese extremo es muy peligroso. Sin embargo, lo que son de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Es bondadoso. Primero, aleluya, tiene los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tiene esa gracia, el cielo es tuyo y el cielo te espera. Tú eres candidato para el cielo si tiene esos frutos. Aleluya. Primera identidad esta noche quiero hablar aquí: pureza. La iglesia, hermano, es comparada, mire, aleluya, pureza por una novia inmaculada. Jesús habló de este diciendo 10 vírgenes, y la primera cualidad de la virgen es la pureza. Su nombre mismo ya dice todo: virgen. Pureza, aleluya, la pureza requiere un apartamiento y no vive según la mezcla. No se mezcla. No vive según lo que la gente, aleluya, piensa o vive, sino vive según lo que la palabra dice. Es puro en pensamiento, es puro en la predicación, es puro en la doctrina, es puro en todo sentido de su vida, es puro esperando el arrebatamiento de la iglesia. Si hay algo, hermanos, aleluya, que también forma parte de la identidad de la iglesia, es el nombre mismo de la iglesia: evangelio. La palabra evangelio significa poder de Dios. La palabra evangelio significa poder de Dios. Lo que le hizo arrebatar a Elías fue el poder de Dios. Cuando todos se habían corrompido, cuando todos se habían vendido, Elías tenía algo muy importante: Abraham. Tenía un manto que no le abandonaba nunca. En el desierto estaba con el manto. En el frío estaba con el manto. En el calor estaba con el manto. Aleluya, en la casa de las viudas tenía el manto. Camino a la casa del rey tenía el manto. ¿Saben por qué? Porque ese representaba la unción que lo protegía al profeta Elías. Y aun cuando estaba solo en el desierto, no se despegaba de su manto. Por eso Eliseo, cuando miró y dice: una doble porción de tu espíritu, aleluya, quiero que sea sobre mí. Y recibió cuanto dio el manto viniendo sobre su vida. Si hay algo que lo va a proteger a la iglesia y lo va a dar capacidad para reprender el pecado y marcar diferencia en el mundo, no es el profesionalismo que tenemos. Aleluya. No es la capacidad que tenemos para usar las buenas oratorias, tener buenas presentaciones o el nombre que nos da la universidad como profesionales. Mira, si hay algo, hermanos, que nos va a proteger, que nos va a llevar hasta la meta final, se llama poder de Dios. Se llama poder de Dios. Poder de Dios. El cristiano era identificado, aleluya, por su aspecto de poder que actuaba en ello, de tal manera que la gente lo veía y lo miraba y decía: aquí viene esto que quebranta el mundo con la predicación. Porque en ello había un poder, un Felipe que entró en Samaria. El poder de Dios lo acompañaba. Demonios salía gritando. Paralítico caminaba. Muerto resucitaba. Porque en él había un poder que lo revestía. Lo tenía bien cubierto. Lo preparaba hasta que lo arrebató. Ese poder estaba sobre su vida. La característica y la identidad de la iglesia es poder de Dios. ¿Cuánto siente este poder esta noche aquí, querido? Solo quiero salir de este ambiente esta noche, hermano. Levanta tu mano y diga: el Señor, Señor, dame poder. Esta va a ser mi identidad a partir de hoy. Ya no va a ser más mis palabras, mis hechos, sino poder que actúa en mí. Empieza a orar esta noche a Dios ahora.
Aleluya. Oh, darabasharaka, darabaka, darabasharas. Aleluya. Oh, darabasharaka, darabasharas. En darabasharaka, darabasharas. Aleluya. Oh, darabasharaka, darabaka. Yo siento algo revistiendo esta noche a la iglesia acá. Aleluya. 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 Oh, darabasharaka, darabaka, darabasharas. Aleluya. La tercera cosa, mira, usted puede crear más identidades. La tercera cosa, celo por lo que tiene. Mira a tu hermano ahora, dígale, tenés celo por lo que tenés. Ten celos por lo que tenés. Mira a tu hermano esta noche. Tenés celo por lo que tenés. Mezquina, guarda en tu secreto. No permita que te roba. Y esta noche le encargue de Dios para este pueblo, para esta iglesia. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. El diablo es furioso. El diablo anda detrás de los cristianos. Pero jamás para que la puerta del Hades y del infierno tenga poder sobre la iglesia. Si es que retiene lo que tiene. Si es que no lo agarra y pone la mano del diablo. Si tú no te apartas, hermano, de lo que tiene, del ayuno, de la oración, de la consagración, del poder, de la doctrina, si tú retienes hasta el fin de los siglos, el diablo está perdido, el diablo está debajo de tus pies. Si tú retienes lo que tiene, Dios te lo va a arrebatar. Aleluya. 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 Yo quiero retener lo que tengo. Sansón no retuvo. Entregó en la mano de Dalila. Yo quiero retener lo que tengo. Aleluya. Pedro retuvo cuanto le querían comprar. Dice: tú no tienes arte ni parte en este negocio. Oh, aleluya. Retuvo lo que tiene. No vendió. Y aun cuando a Esteban le dijeron: niega a Cristo, él retuvo. Vio el cielo abierto. Y el que retiene lo que tiene hasta el fin, aleluya, va a ser arrebatado. Va a ser encoronado. Va a ser galardonado. Va a ser levantado. El que sufre por lo que tiene, aunque todo el mundo lo critica, aleluya, aleluya, viene a su contra y dice cualquier cosa, aleluya, para difamarla. Si retiene lo que tiene, el Señor lo arrebata. En el rapto de la iglesia se va con él. Aleluya. Oh, yo quiero retener lo que tengo. Levanta tu mano al cielo, mira hacia el cielo ahora. Traspasa con tu ojo de la fe este techo. Y diga: Dios, Señor, yo quiero retener lo que tengo. Aleluya. Oh, ora Dios ahora, retén lo que tiene. Porque hay un corona, una corona que ganar, un cielo que ocupar y un infierno que perder. Escucha, juventud, retén lo que tiene. Escucha, iglesia, retén lo que tiene. Escucha, hermano, retén lo que tiene. Escucha, pastora, retén lo que tiene. Si en tu vida hay unción, hay poder, hay milagro, reténelo hasta el final. No menosprecie, no permita que salga de tu mano. Aleluya, mezquínalo, abrázalo. Si es posible, muera por lo que tiene. Aleluya. Oh, narabasharaka, tarabaka, parabasharas. Mira, mira, a Pedro le hizo colgar en una cruz de cabeza para abajo lo que tenía. A Esteban lo llevó apedreado.
Aleluya, a Felipe lo mataron ahogados. Mira, a Mateo le descuartizaron porque retuvo lo que tenía. Policarpo, el gran presbítero de la iglesia, cuando vinieron y le dijeron prenda al muñeco, o sea, vela al muñeco de César, él dice: yo he servido toda mi vida a este Dios y este Dios nunca me hizo daño. Y si yo tengo que, aleluya, morir por él, por retener lo que tengo, yo me muero. Y lo mataron en una hoguera porque retuvo lo que tenía. Conciervos, amigos, 10 años atrás, si no viene Cristo, aleluya, con el mismo mensaje de siempre. Aleluya, con la misma valentía de siempre, reteniendo lo que tenemos. Esta noche yo quiero llamar en este lugar aquellas personas que no retuvo lo que tenía, la salvación de su alma, y esta noche está entre los cristianos. Es un pródigo que dejó el camino del Señor. Esta noche Jesús nuevamente quiere quitar de las manos del diablo si te la robó, y quiere poner nuevamente en tu mano. Oh, aleluya. Es una invitación de Dios para tu vida. Retén lo que tiene. Y si no retuviste, si te lo han quitado, si te lo han robado, esta noche Cristo Jesús, esta noche te la quiere devolver. Personas que están por primera vez, no son cristianos evangélicos, y esta noche el Espíritu Santo los convenció de su pecado, de su error, y lo hace sentir en pecado. Esta noche quieres venir a Cristo. Ven, podés salir de tu asiento. Predicando este mensaje también ganamos alma, querido. Porque no es mi mensaje que convence, es el Señor, es el Espíritu de Dios. Sal de tu asiento, pródigo. Ven, que Cristo te quiere dar una buena vida, una vida diferente. Esas malas vidas, salí de ella, déjalo. Vení a Cristo esta noche. Mira gente llorando, hermano. Te puedes firmar eso ahora. Aleluya. Espíritu Santo, que convence. Aleluya. Ustedes que perdieron, ven esta noche que Dios te la quiere devolver. Tu identidad es ser un cristiano feliz, bendecido, teniendo la paz de Cristo en tu vida. Vení a recibir esta noche. Yo voy a llamar aquí más personas. Sin Cristo tu vida no tiene sentido. La vida para ti siempre va a ser una miseria, pero con Cristo la vida va a ser diferente. Esta noche ustedes están formando parte de una iglesia, que va a ser arrebatado en el cielo en breve. Mira, por este evangelio ustedes van a ser despreciados por sus mejores amigos, puede ser por sus vecinos, por sus parientes cercanos, por sus familiares. Pero este evangelio, si usted persevera hasta el fin, lo va a llevar hasta el cielo de luz. Amén. Y un día juntos con los ángeles, millones de ángeles y millares, vamos a cantar allá en el cielo. Esta decisión que están haciendo ustedes es de muerte a vida. Está dejando una vida, un modelo sin Cristo, y está viniendo para ser obediente a Cristo. Está tomando un compromiso. Aleluya, no deje el evangelio aun cuando fuere despreciado. No abandone el camino del Señor aun cuando se siente solo. Sepa que encontrarás un amigo, aleluya, en tu soledad, compañía cuando te encuentras solo. Cristo estará a tu lado. Aun cuando fueras abandonado por todo, Cristo estará allí para ayudarle. ¿Me entiendes? Yo quiero que levante su mano al cielo y miren por mí. Repití conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, esta noche yo te acepto como mi único salvador de mi alma. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te confieso como salvador y me confieso como pecador delante de ti.
Anota mi nombre en tu libro de la vida. Perdona mis pecados. Señor, lava mis pasados y empieza una nueva vida conmigo. Amén y amén. Dios le bendiga. Yo quiero que ponga así su mano como para abrazar a alguien. Mira, cierra su ojo ahora por un momento. Así. Como para abrazar a alguien. Mira, hermano, gente llorando aquí, predicando este evangelio, hermano. Así como dice la Biblia, las almas se compensan. Así su mano. Cierren todos los ojos ahora. La iglesia levante su mano al cielo. Jesús, yo quiero que esta gente tenga contigo una experiencia personal, que sienta tu abrazo fraterno, amoroso. Ven a su encuentro esta noche. Su vida sea cambiada, sea diferente. Nunca, nunca más seas igual, Jesús. Ayuda, Padre. Amén. Cierra así su brazo. Mira, cierra su brazo así. Diga, te abrazo, Jesús. Diga, te abrazo, Jesús. Cierra ahora. Empieza a sentir el abrazo de Dios en tu vida esta noche. Ese es Dios abrazándote. Ese es Jesús abrazándote. Ese es el Señor abrazándote. Aleluya. 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 Abraza a tu Cristo, no le suelta esta noche. Aleluya, mira cómo está abrazando a su Señor esta noche. Aleluya, aleluya. Aleluya, esta noche yo quiero llamar a cristianos que están desanimados. Aleluya, cristianos que están agobiados, problema por toda parte. Una vida espiritual no estable ahora ya tiene, de tanto problema que tiene. Yo quiero que venga esta noche aquí. Usted que quiere ser lleno de poder, levanta su mano al cielo ahora. Levanta su mano al cielo. Con tu mano levantada en alto, pasa aquí esta noche aquí. Si esta noche fue profetizado que va a ser de gloria, mismo que va a ser de gloria, hermana. Aleluya. La autoridad del Espíritu de Dios esta noche yo siento aquí. Yo quiero llamar a toda la juventud esta noche aquí también. Ven, ustedes son los que van a marcar diferencia.